Hey guys, another day at the farm, and today is a special day. Here's my friend Diana. Say hi, Diana. Hola, ¿qué tal? Today we're going to see what the science behind this magnificent beverage is. We're going to see how this perfect flavor gets to you at a coffee lab. How do you feel about it? Mickey, a mí me encanta el café y estoy emocionadísima de saber la ciencia detrás de esto. And you are coming with us. Hola Franz, ¿cómo estás? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto verte. Hola, bienvenido a mi amiga Diana. Hola, ¿qué tal? She is so passionate about coffee and she wants to learn everything about it, how the flavor gets really special here. Bienvenida, sigues apasionada mejor todavía. Totalmente, no sabes cómo amo el café y estoy así emocionadísima de estar aquí y que me expliques un poquito, ¿no? De toda esta ciencia y... Ok, están en el lugar perfecto, como te dije. Bueno, en la cadena productiva y valor, lo que sigue después del campo en cultura cafetera es la transformación, digamos, industrial para convertirse en un tostado, en un café tostado, molido y envasado. Ahora les voy a mostrar el lugar y cómo se hace esto, ¿ok? Genial. Pasen, por favor, pero antes de eso, vamos a tener que vestirnos un poquito. Gracias, tan amable, como a llevarme con este tu gorrito. Okay, guys, as you can see, safety is very important. Sí, es muy importante, sobre todo en estos tiempos, un tema de inocuidad. Con pelito da bien, ¿no? Sí, 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 sí. Ya. Por favor. Do you want some help? Gracias. Okay, guys, so we are ready to learn everything about coffee after the farm. My friend Franz taught us everything we had to learn at the farm, at the field, with the plant ease. Now we're at a different place. We're going to see everything that holds the lab. Pasen, por favor. Aquí nos vamos a detener un ratito para explicarles dónde estamos y qué es lo que hacemos aquí. Aquí estamos en un laboratorio y además es una tostaduría de café donde hacemos el proceso, digamos casi final, en el sentido que tostamos, molemos y envasamos café, ¿ok? Previo a eso quiero comentarles algo. El grano del café llega aquí, en café verde, pilado ya, pero aquí tenemos unos cuadros que ojalá puedan ilustrar lo que hacemos aquí, ¿ok? Esta es una tabla de defectos de grano de café. Son 21 defectos de acuerdo a la normativa internacional del café de la Asociación Mundial de Café, de la SCA. Son 21 defectos que no deben ir en un café de calidad, no deben existir. Entonces lo que hacemos aquí es hacemos un tema de selección de defectos y además estandarizamos los tamaños de grano. Los tamaños de grano, ¿por qué? Acá les voy a mostrar. Justo ahora Denia está escogiendo los defectos de café aquí, ¿no es cierto? Que puede encontrar un café para que tratemos de que el café que esté en la bolsa no tenga ningún defecto, porque si no va a haber efectos secundarios en el sabor. Claro, entonces como que van clasificando, ¿no? Van escogiendo grano por grano, ¿no? Exacto. Como los buenos, los malos, así para que no haya defecto después, ¿no? Exacto, o sea, no tiene que haber ningún defecto, siempre y cuando queremos hacer un café de calidad. Claro. Y en esta máquina, que tiene muchos años, ¿no es cierto? Es una máquina que es una suerte de zaranda rotativa que clasifica por tamaños de grano. ¿Y por qué clasifica por tamaños de grano? Porque en la tostadora que está allá, que vamos a tostar café ahora con ustedes, si ponemos un grano pequeño y uno grande, el pequeño se carboniza y el grande está crudo. Entonces, tenemos que clasificar y estandarizar más o menos el mismo tamaño. I have a question, Franz. Sí. So, if we toast it at different sizes, it means the flavor will be affected? Por supuesto, porque te estaba comentando. Imagínate que tú tengas 100 naranjas. Haces un jugo de naranja de 100 y solamente dos están podridas. Yeah. Cambia todo, ¿no? Fuiste. 20 gramos de café van a afectar a 10 kilos de café. Entonces, si tú carbonizas el café, porque algunos granos son muy pequeños, vas a malograr todo un gran batch. Entonces, la ciencia y el conocimiento de tostar café tiene muchas aristas, muchos aspectos. Tienes que tener un café clasificado. De hecho, la palabra gourmet
implica un tema de selección, ¿ok? Entonces, para tener un buen café, tenemos que tener en consideración varios factores. En este punto, un café debe tener mismo tamaño, mismo peso inclusive, y cero defectos. Ok, and what are the defects? Defects are these ones. Sí, estos son los defectos, que es una normativa mundial. O sea, esto no existe aquí, nomás en otros. Esa es una normativa que existe, ¿no? Wow, cierto, guys. En estándares internacionales. So, it takes a lot of effort to drink your favorite drink. It is not just toasting and drinking it. We've seen that selection is an important procedure and you are our selected clients. Let's go. Ok, ahora vamos a pasar aquí a la plantita de tostión. Si me permite tus manos, por favor. Por supuesto. Listo. And remember, guys, safety is always important. ¿Cómo están? Good morning, everyone. Ok, entonces te estaba comentando que esta es una máquina que lo que hace es selecciona tamaños de grano. Aquí les voy a mostrar cómo funciona. Wilber, ¿puedes prender la máquina, por favor? Esta es una máquina rotativa que tiene pinzas que va seleccionando tamaños diferentes de grano para tener los mismos tamaños uno por uno. Los granos los mete desde allá y van aquí en la torba, okay. Y van saliendo por los boquereles el mismo tamaño. Okay. Ok, guys, ahora vamos a asumir que hemos hecho las dos cosas. Ya tenemos mismo tamaño y un café limpio. Yeah, un selection café. Is finished. Finished, ok. Y vamos a entrar rápidamente a la tecnología del tuesta, ok. Para tostar café hay que considerar muchas cosas. Primero, tener conocimiento de qué vas a hacer, cómo vas a tostar café, y tienes que tener tecnología. Tienes que tener tecnología que te ayuda a tener un producto de calidad al final. Porque aquí vamos a controlar varias variables que no son fáciles al ojo, ¿no? Tienes que tener una máquina, digamos, más o menos precisa que haga este control de variables. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que Wilber tiene un batch, una cantidad de café. Estos, por ejemplo, los que ya están ya clasificados. Sí. Son 7 kilos que van a entrar a la torba y que vamos a tostar. Ok, Wilber. ¿Puedes decirlo? Sí, que haga el duro. ¿Dale? 7 kilos que eres de los ojos. Ah, no, pesa mucho. Pesa ok. Bueno, si ayuda. Here we go. Sí. ¿Por qué se tiene que tostar el café? Lo que pasa es que hay una... Good question. ¿No? Yeah, I have that question too. Más de 700 componentes químicos aparecen en el tuesto. El café es incoloro, inoloro, no tiene fragancias, nada, cuando está en verde. Claro, no, para poder... no es negrito, pero no. Esta es la base de todo. Esta es la base. Entonces, es necesario tostar porque en el proceso de tostión del café es donde aparecen todos los olores y los sabores a través. Exacto. Hay un efecto de pirólisis y transformación de almidones en azúcares, lo que van a devenir en sabores, olores, acidez, cuerpo y todo lo que queremos encontrar en una taza. Wow. Sí. Transformation is the word here. Así es. Y eso varía también con las máquinas. Imagino que hay diferentes máquinas. Sí. ¿No? Hay máquinas por convección, guys. Selection, and now we're going to have a transformation process. This is not just a drink, this is something magical. No wonder how, why this is so important to many people. Let's continue watching. Y esta es por convección. Convección de calor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de que esto llegue. Estás usando, Wilber, en tu curva de tostión 190 grados centígrados, donde vamos a soltar el grano de café. Y esto es por qué. ¿Por qué, Wilber? A ver, cuéntanos. Por la variedad del café, por la altura del café. Variety and altitude. So, is altitude important for this process? Sí, yo te voy a comentar. Lo que acaba de decir Wilber es una cosa.
él, con la experiencia que tiene en esta máquina, en el Cusco, con la cantidad de oxígeno, tiene el conocimiento preestablecido que tiene que usar 180 grados para empezar a tostar. Depende de la altitud. Depende de la altitud, no of the coffee, sí, where it was produced. Sí, también tiene que ver con la variedad. It is a lot of science, Diana, right? Con la humedad, etcétera, etcétera, con la dureza de la proveniencia del grano según la variedad. Y una serie de conocimientos que sería muy largo de explicar en un solo momento, como ahora. ¿No? Claro, y ahorita también como gourmet también, como estábamos hablando, porque si es otro tipo de café, ¿no?, que vamos a hacer también cambia, me imagino, ¿no?, el grado. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Okay. So you see that, Diana, if I take you next time for a cup of coffee, it sí, is not just a cup of coffee. Olvídate, pero ya. Excellent. Ok, creo que nos hemos pasado, vuelve 5 grados, a ver si queda un poquito. Vamos a llegar al punto perfecto. Vamos a ganar el líquido. Ok, ahora sí. Sí, sí nos ayuda a bajar la... Do it, please. What does she have to do? Levantar esta palanca. Espérate, yo te digo. Ok. ¿Lento? No, no, cuando llegue a... No, lo dejas ahí arriba nomás. En 180. Ahí. Ahí. No. Ahí, ahí. Ahí. Permanece ahí, permanece ahí. Permanece ahí. Pon tu mano. Ya. Ahí. Listo. La teoría nos dice, por ejemplo, acá te voy a mostrar un cuadro, ¿no? En la tecnología del tueste, estos son tiempos en minutos y acá dice tuestes óptimos. Ok. En tiempo, según la teoría mundial, tenemos entre 12 a 16 minutos para sacar un café perfectamente tostado. ¿Ok? Pero ¿dónde lo sacas? No sabes. Te dan un parámetro, pero tú tienes que descubrir en dónde vas a tener un toque óptimo. Porque cuando lo sacas antes, va a ser un café con más acidez. Yeah. Cuando lo saques más después, va a ser un café con más fuerza. Pero tú quieres los dos. Quieres acidez y fuerza. Entonces, más o menos en la mitad. Claro, no es un exacto, no va a ser. No va a ser. A eso tienes que tener el experto también un poquito para así el es. Entonces, Williver nos va a encontrar a descubrir perfect flavor, un perfecto sabor. Wow, Weaver. Ahora, ¿qué pasa en el tueste Weaver con el color y el volumen? Cuéntanos un poquito. Nuestro café más o menos tiene una humedad de 12% que está entrando al tostado, ¿no? Wow. Y va a perder una humedad más o menos de un 80%. Va a quedar solamente los aceites esenciales del café. Y va a aumentar el volumen del café, ¿no? So it expands. Se va a expandir, exactamente. Y ya es listo para que ustedes lo prueben, ¿no? Excelente. Perdón la interrupción, pero lo que está diciendo Wilber está hablando de un cambio físico en el puesto. Sobre todo dos lo más importantes. El cambio de color del grano, de verde a marrón, y el aumento de volumen en cada grano. ¿Okay? Por efecto de la fusión. ¿Es cierto? Ahí pueden haber varias reacciones que se llaman reacciones Maillard, que cambian de sabores, de colores, hay caramelizaciones, transformación de almidones, una serie de cosas, ¿no? Así que en este momento lo que va a hacer Wilber, él tiene además un manómetro, 3 minutos y 14 segundos. Oh yeah, it just smells different now. It is not ready yet. No, nada, no. Nothing yet, but you smell something. Claro. Otra cosa que te quiero compartir es que cómo se grafica una curva de puesta. ¿Te puedo mostrar? Mira, Miguel, esto, que es importante. Mira, esta es otra gráfica que te muestra cómo es un tueste clásico, un tueste con pérdida de calor y un tueste óptimo. ¿Qué dice este cuadro? Hemos puesto aquí en una temperatura X y va a haber, ha habido un punto de inflexión o punto de equilibrio térmico cuando ha entrado el café, ha bajado la temperatura y vuelve a subir. Entonces, aquí en este punto de equilibrio térmico empieza a subir nuevamente la temperatura en determinados minutos. Aquí hay ciertas fórmulas que hay que tomar en consideración, ¿ok? Y después llega un punto que se llama el primer track, que es un punto decisivo y muy importante en la cuestión, ¿ok? Eso se va a definir con un sonido.
que es como el reventarlo un poco, una cosa así, las palomitas de maíz. Sí. En ese momento lo vamos a sentir. Lo vamos a sentir. No creo que. Y a partir de eso, él va a tomar control, digamos, del tiempo perfecto para sacar un tres de ocho. Wow. It's like, wow, it is a lot of passion. You have to be like a real chef for doing this. Sí, por supuesto, tienes que estudiar y todo. No vamos a hablar de algunas, de algunos rodas que están allá, ¿no es cierto? Que cada minuto tienes que tener un control de tus temperaturas. Wow. Tienes que disminuir ciertas temperaturas y además tenemos que trabajar con el flujo de aire, ¿no? Claro. Para que haya un precio óptimo. O sea que, en conclusión, este es todo un mundo de conocimientos que tienes que tener para hacer un tueste perfecto, siempre y cuando quieres un café de calidad. Of course, and I love coffee. He loves coffee, she loves coffee, you love coffee. But if you want to love something even more, you have to know about it. And that's why we are here. We are going to show you everything you need to know for coffee. Is that right? Sí, exactamente. Tenemos que saber que cómo lo tenemos que hacer en el proceso de la transformación del café y además tener conocimiento pues de toda la cadena productiva y el valor. I can't wait. I just want to try my cup of coffee. And remember, next time we're having a coffee, it takes a lot of effort. Sí. ¿No? Ahora lo que está haciendo. Claro, ya va cambiando, ¿no? Es como. No lo he echado. Yeah, lo he echado. Sí. Must be very hot. Está bien, está bien. Estos olores son muy peculiares y están preestablecidos en determinados tiempos. Va a haber reacciones, se llaman reacciones Maillard, cuando empieza a cambiar el grano de color verde a amarillo. ¿Ok? Entonces. En determinados tiempos van a haber olores a pasto, a pan tostado, según la teoría, ¿no es cierto? A mantequilla y una serie de olores van a ir saliendo, ¿no? Entonces, Wilber está atento a esos cambios físicos, al comportamiento mecánico y técnico de la máquina y todo para hacer un tueste perfecto. It has a different color, guys. Can you see? This is like darker. Yeah. Of course, it is getting cooked, and you have to be patient. Best things in life take a lot of patience. Isn't that right? Así es. Can you smell that? Sí, eso sí. What was that? Es el primer crack. Ese sonido es el primer crack. Okay. Ha empezado a craquear. Okay. Ahora Wilber lo que va a hacer es disminuir la presión de gas. Okay. Aumentar la entrada de oxígeno para que la curva no se vaya así. Sino va a hacer lo que hace un tueste óptimo de hacer esto. Aquí vamos a reducir y sube la curva y va a tratar de mantener esto. Como cuando cocinas y dices, empieza a hervir y le reduces. Exacto, para que llegue de hervir. Más o menos. Wow. So guys, we are ready to finish this toasting process. Como perchita, ¿no? Así que es ahora, ¿en qué momento lo saca? Esto va a ser un tema técnico que Wilber va a decir en qué momento, a partir del primer crack de sonido, ¿no es cierto? Ahorita está. It is cracking. Crack. En este momento está habiendo una serie de desarrollos de olores y sabores. Y look, Diana, reacciones. Completely different, guys. At the beginning, it was like green because grains were green. Sí. Now they are café. In Spanish, means brown. And you know why? That is the name. Yeah, no, it is your turn. I'm open that. Perfect. Wow! Wow. Wow. This is amazing, guys. You should be here. Wow. This is amazing. Yeah, that's what I told you guys. This is real coffee. This is the real color. We are witnessing how the real process is, and we are about to have this in the way of a baptism drink right in your mouth. Isn't that right? Así es. Okay, entonces ahora quiero mostrarles un paso muy importante en el packing del café, porque lo que no consideramos en el buen tomar de café es que la granulometría, o sea, el grosor de la molienda, tiene que ir acorde al instrumento que tú usas en casa. Ah.
that's a good question. Aquí, digamos, estamos acostumbrados a que la molienda fina, gruesa, media gruesa, lo que tú quieras, en una bolsa de café, usas un instrumento, o una moca italiana, la pasadora de la abuela, gota a gota, sin tomar en consideración el grosor de la molienda. Y eso tiene ciencia también. And Franz, what is your favorite? A mí me gusta el twisted, la molienda media, porque me gusta la prensa francesa, que usa una molienda media gruesa. Ah, now it makes sense. En cambio, una moca italiana usa una molienda muy fina. How about you, Diana? What is your favorite way of drinking coffee? A mí me gusta moca, hacerlo siempre el café en moca italiano, pero creo que en la prensa francesa no muchos tenemos el conocimiento de cuándo hay que poner, a veces ponen así, ponen poquito. This is a question we all have. I bet my friend Franz is going to be able to teach us in a next video how to make his favorite drink in a French press, right? Vamos a hacer muchos videos de cómo beber perfectamente un buen café en casa. Don't forget, he just said that he's gonna teach us. So what you have to do is to click on his YouTube channel and follow him. He's gonna teach us everything about the best coffee in town. Así es. Mira esto. Te quiero mostrar esto. Prensa francesa. Sí. Y quiere decir que esta tiene que estar ahí. I need that machine. Tienes que un percolador tiene que estar ahí. Un percolador eléctrico tiene que estar ahí. Otro tipo de dripper tiene que estar ahí. Aquí, wow. Digamos, un V60. Y un café expreso es aquí, porque usa una molienda fina. Wow. Entonces, tenemos que entender que además de tener un buen grano, al final la gente se equivoca y usa una molienda equivocada sin saber qué necesita para el espresso. Eso va a ser digno de una siguiente clase, un siguiente video. Entonces ahora vamos a moler un café, ¿no es cierto?, de Paul Borda, que es lo que hacemos nosotros. En forma manual vamos a hacer a ver lo que está haciendo para nuestro café por la borda, ¿no? Paramos la bolsa y ponemos 250 gramos de café. Okay. Entra la moledora. Yeah. En este caso vamos a usar una molienda. Which method are we going to use? Para prensa. Para prensa. Yo quiero para prensa francesa. Más grueso, por favor. Hasta ahí dejamos. Porque yo lo veía ahí, ya, listo. Entonces una molienda gruesa. Guys, ¿quién te ganó? Oh, yeah. This is how they grind coffee, and we just saw that it depends on what kind of method you're going to use. So please, Franz, now I am officially asking you. You need to make a video for us to know how to prepare coffee in different methods. Please. Por supuesto. Las siguientes veces vamos a hablar profundamente, digamos, de todos los métodos de extracción, la prensa, la moca, el dripper, el V60, el sifón japonés. Un sinfín de cosas, wow. ¿No? Que ni idea tengo. Thank you very much, Frank. Para que en la casa. Ahora vamos a empaquetarlo para que te lo puedas llevar a casa. Perfecto. Ahí en una selladorita de pedal. Que nosotros... So Diana, we are very close now to drink our favorite drink. Ay sí, por favor, es que yo tengo muchas ganas. Aparte el olor que salió, ¿sentiste? Sí. Yeah. Es increíble, ¿no? Es increíble, realmente, sí. Wow. Entonces, todo tiene un porqué, si me permites. Aquí les vamos a obsequiar, ahora sí, este es un café por la borda. Gracias. Un café... con amor, coffee with love, café hecho con amor, desde nuestros fundos, ok, este es un blend de variedades, con mucho cariño para ustedes, y por supuesto te voy a dar un par de bolsas, y te comprometo a seguir otros videos para aprender más de la cultura cafetera. Thank you very much, Franz. Gracias But a ti. We have to drink our favorite drink. This is all here at the lab. Thanks, Diana, for being here. Gracias a ustedes, imagínense. Yeah, well, guys, we are now ready to have our favorite drink, but this is going to be with a nice view. Come on, come. Vamos, Diana, por favor. Te invito un café. Ay, sí, por favor. But this is...